La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. A 2 meses, 3 semanas, dentro de una semana se cumplen 3 meses del desafuero de un exfuncionario del Ayuntamiento de Guadalupe, Julio N. ¿Cómo van los avances en la investigación? Una vez que fuimos notificados del resultado de la legislatura, se ejecutaron órdenes de cateo, efectivamente. Y también se han hecho alertamientos en distintas plataformas. En primer lugar, hago referencia al sistema de mandamientos judiciales de la propia Fiscalía, que es el procedimiento interno. Está registrado, está en la plataforma, ambas órdenes de aprehensión, de Julio N. y de María N. También lo hicimos en el Registro Nacional de Mandamientos Judiciales, la Plataforma México, así se conoce comúnmente. También lo hemos hecho en la alerta del Servicio de Seguridad Diplomática, que es una oficina de investigación criminal en el extranjero del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey. También lo hemos hecho en la búsqueda de registros criminales, así se llama, de la Alianza para la Localización de Fugitivos, se llama y se conoce por sus siglas SAFE México. Esta depende del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés ICE, de la Oficina de Detención y Deportación de los Estados Unidos de Norteamérica, ERO, también por sus siglas. También hemos hecho la alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración y las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol, que es la Organización Internacional de Policía Criminal. Existe una notificación roja. Esta está publicada por la Secretaría General de la Interpol. Y efectivamente, todas y cada una de las fiscalías estatales de la República Mexicana tienen las colaboraciones de estos mandamientos judiciales de estas dos personas. Eso con independencia de las búsquedas técnicas de gabinete que se hacen en el seguimiento a las personas en su círculo cercano y otra información técnica que por el propio sigilo de la investigación, ustedes comprenderán, debemos de tenerla en resguardo. Con esto quiero decirles que no se ha detenido su búsqueda, que se sigue trabajando en la investigación. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.